¿Ya? Hola, niño rata, hipster, youtubers y demás gentuza vomitiva y mala en general. Espero que estéis bien, recibo la presente. Aquí estamos con otra partida a este juego fantástico, maravilloso, que revoca, a mí me evoca a mi niñez, me tira de cabeza al orfanato en el que me crié, en el que me pegaban palizas constantes por sacarme los mocos y comérmelos. Pero si tu infancia la pasabas conmigo en los salones recreativos. Este que habla es mi hermano Crimson Terra. Bienvenido, hermano, ¿tienes algo que decir? No, vale, solo viene aquí a que le pegue. Y vamos a jugar a un par de partidas al Super Street Fighter Ultra Mega Maxi Hyper 4 para celebrar que están a punto de sacar el 5. Bueno, nosotros en realidad nos la pela, o sea, es un juego que ni nos va ni nos viene. Lo tenemos aquí muerto de asco de hace meses, ya nos da asco, o sea, lo vemos y ¡ah, qué asco! Pero ¡ah, qué pasa! Que ha salido ahora la novedad, el 5 ya, entonces perdemos el culo por el Street Fighter. Y estamos ya preparando motores, calentando los huevos aquí bien para rememorar los combos, acordarse bien, practicar todos los ataques especiales ya con vistas al 5. Que porque es mucho mejor el 5 que este, no es mucho mejor, es lo mismo. Lo que pasa, lo que sí que tiene de bueno es que va a salir para PC. Eso sí que lo hace mil veces mejor. Lo vas a comer. ¡Kakuken! Ay, que me ha dado la risa original, porque en realidad es que me ha salido sin querer el ataque. No era eso lo que quería hacer. Y no sé ni cómo lo he hecho, pero ha quedado muy guay, ¿eh? Bueno, pues mi hermano lleva el Ken, como siempre. Él está obsesionado ahora con el Ken, porque sabía que ha visto un vídeo en el que hacen una preview de los nuevos personajes de Street Fighter 5 y se ha enamorado del Ken nuevo. O sea, se ve que sale muy guapo, con unas pestañas muy frondosas y unas CJ. ¿Habéis fijado que CJ tiene el Ken? Que aunque es rubio, tiene las cejas negras. Es como un poco... yo creo que el Ken es el hermano de Leticia Sabater. O sea, en vez de Ken Master, en realidad se llama hostia puta que te voy a matar, pedazo de cabrón, vaya paliza que me ha pegado. Sí, está muy bien. Ya se hundió. Cacotas. Pues sí, yo llevo al Ken, que va en bata de estar por casa. Y con la zapatilla de los domingos. Y yo llevo a Oni, que Oni significa déjame 20 pavos para chile con carne. Pero en realidad es Akuma emputecido. O sea, es Akuma en una mala tarde. Akuma se ha tomado 7 Red Bulls uno detrás de otro. Y lo que ha pasado es que se ha convertido en esta especie de vagabundo hippie que veis aquí. Toma hostia, te mete un karate ahí, pero que te has flipado, ¿eh? Te lo has comido, pero bien, ¿eh? O sea, ahí con... Oye, deja ya de pegarme chorriu que cada vez que salto. Que... Técnica de cabrón. Toma, comete un kame. Comete un kame. Comete un kame, cabrón. Oye. Nada, pues no saltaré. Oye, oye. O sea, quedamos en serio, ¿no? Así que en serio, ¿no? Este no tiraba kames en el aire, hijo puta, este. ¿Pero qué hace? Mira, hace como una especie de vuelo a motor. Pero el Akuma siempre tira hojaduques en el aire. No. ¿Cómo que no? El normal tira hojaduques. Está en el aire. O sea, el normal, que es normal, sí que los tira en el aire. Y este que supone que es la repanocha, este que es la polla con pelos, este no tira cabeza en el aire. ¿Por qué? Porque le da igual. Pues está emputecido, pero no lo suficiente como para hacer ataques buenos. Mira, cómo le el coño a la vaca muerta, ¿eh? Me tienes frito. Me ha ganado, en buena linde. Yo tengo que aceptar mi derrota y felicitar a este niño. Muy bien, orejón. Que te ríes, encima que te felicito. Es que de verdad, si gano porque gano, si pierdo porque pierdo. Esto es un sin vivir. Pero se me ha puesto a padre en 2 segundos y alguien también. Bueno, el del amor. Yo siempre hablo desde el amor. Soy el chico del amor. Bueno, ahora me voy a coger yo al Ken y te voy a enseñar cómo se pelea. Pedazo de baboso. Hostia, no me trato de dar por culo con el moro este, ¿eh? No, por favor. No me toques, Ah, bueno, ahora al revés, muy bien. Los espectadores estarán, bueno, emocionadísimos. O sea, el mismo combate, para ellos lo mismo, solo que uno al lado y otro al otro. De luego, qué poca consideración con nuestros fans. Yo ya lo siento, ¿eh? Pero es que este niño es así. Ya hablaste. Lo siento mucho, este niño es así.
No lo he educado yo. Qué guapo, parece Son Goku, pero con cuernos. A ver. Te vas a cagar, ¿eh? Prepárate. Prepara ahí el papel higiénico, bien. O las... ¡Ay! Oye, ¿por qué te metes en el ojete los putos kames, eh? Porque podrían muy bien meterte por el puto culo un kamehame y a ver qué pasa, a ver si eso cría ahí o no. ¡Cómete una polla! ¡Ay! Este no llega, le va a dar un puñete, pero no ha llegado. Mira, qué hermoso. Catapum. ¡Te comiste un rabo! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Catapum! Y así es como se hace, niños, ¿eh? No puedo creer que se juegue mejor con el Ken, que es el Ken, que es el Ken, o sea, es un americano, los americanos están... americano, el norteamericano, que no es lo mismo. Bueno, tampoco es norteamericano, es de los Estados Unidos, porque México también está en Norteamérica, ¿eh? Que decir mucho norteamericano, pero no, en México también está, y Canadá también. Pues es un usano, o sea, de los USA, o sea, que son grasientos, o sea, comen azúcar a cascoporro, o sea, por todos los poros les supura la grasa, y esto es lo que es, no es otra cosa. Y se juega mejor, y va mejor que el Oni es el Akuma, o sea, que ya para empezar es un super maestro, o sea, está al nivel del que le enseñó al Ken, o sea, él le enseñó a alguien, ¿vale? Pues este es igual o más fuerte. Pues este creo que mató a su maestro, le dio por el culo, ¿no? O sea, una historia de amor que no me interesa ahora y no me la cuento. Pero es que encima está en estado de demonio, o sea, el Oni está, pero ahí todo loco, ¿vale? Pues no. Aprende cómo se hace. Bendigo. Muy bonito, he hecho el molinete y luego me he ido a la mierda, en ese orden. ¡Ay! ¡Qué estampa más bonita! Estas son cosas que pasan, el fútbol es así. Somos 11 contra 11, ha sido un partido de cara de perro. Esto no va bien. O sea, Duken sale en lo regular, ¿eh? Oye, pero cabrón, deja de tirarme dobles, hijo de perrilla. Toma, toma, cómete una mierda. Cómete una mierda. Cómete una mierda, cómete una mierda. Yo no sé tirar Hadouken, ¿eh? Aunque no vaya bien el mando, ¿eh? Tienes que tirar Hadouken, ¿eh? Tienes que tirar Hadouken, ¿eh? Yo también tiro Hadouken, ¿eh? Toma Hadouken, ¿eh? Estoy cansado, ya me duele. Pégate fuego, cabrón. ¡Eh! ¿Qué ha hecho? ¿Pero eso qué es? Oye, tranquilízate, muyallo. Ahora quieres hacer especial, pero no sabes cómo se hace. No tienes ese poder contra mí. Coño, si le pego un puñetazo a un caduque. Pues va bien tú. ¡Ay, cacotas! ¿Quién ganará? Pues yo. Si es que no hay emoción, porque yo ya lo sé. Tengo el futuro a decirte que tu legía es una mierda. ¡Toma, te maté! ¡Me muerde el polvo ahí! He hecho una cucaracha del suelo. ¡Borracho, vuelve a la taberna, perro! Y así es como se utiliza al Ken, niños. Espero que hayáis aprendido bien la lección. Y así es como de verdad se juega un maestro, dijéramos, un profesional. Es que me gusta hacer la puñeta, me pone unas caras. Vale, vamos a coger el patas chicle. Este en teoría se llama Dalsin. No, en mi barrio siempre se llama patas chicle. Hostia, no me jodas, ¿no? Entonces me cojo otro. Porque el patas chicle, para la broma está bien, pero con el asqueroso ese de mierda del aceite, aceitunero, apestoso. Mira, me voy a coger al chino. No, al Vega. Uy, vas a cagar. Vas a cagar el líquido, o sea, vas a hacer caquita bien. Vas a fliparlo en colores. Vas a alucinar pepinillos mientras haces caca. ¡Venga, va, hombre, por favor! Empiezo ya el combate, que se me acaban los símiles de evacuar. ¿Qué quiere, hijo? No puedo decir palabrota grande ahora, con la ley mordaza. ¿Yo? Joder. Mira, no. Me quiero mozo. Una mierda. Oh, no.
¿Será puto? Joder, moro los cojones, me tiré hasta los huevos ya, eh. Que no vale, porque ahí está el factor psicológico. ¿A qué te ríes, filipuertas? Se coge al miserable asqueroso este, que sabe que me da asco porque me pone muy nervioso que soy un té de aceite y vaya ahí todo asqueroso con su mierda de grasa esa por todo el cuerpo asqueroso de puto cerdo. ¿Y por qué está rojo? O sea, fíjate, se ha comido tanto aceite que está rojo, o sea, ya... ¡Ey, hijo de puta! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a cagar! ¡Vete a cagar a la playa! Llévate un cubo y una pala y haces castillo mientras estás cagando en la playa. ¡En la playa de Benidorm! ¡Vete a la mierda! Oye, pero... esto ya pasa de castaño oscuro, no me toques, hijo de puta. Te voy a rajar, te voy a rajar, te voy a rajar, te voy a rajar. Técnica, te voy a rajar. ¡Hijo de puta! Pero bueno, sí. ¡Pero bueno! ¡Hostia! Por un pelo, macho. Luego habla de mi escala, deberíais verlo a él cada vez que se tiene que enfrentar a este personaje. Toma. Te va a rajar vivo, no te va a salvar ni todo el aceite del mundo. Te va a ir a la fábrica de Coipesol y aún así te van a dar por culo, mamón. Toma, qué aceite de oliva virgen, toma, yo te voy a dar aceite, que pierdes más aceite que la camioneta de loco mío. Geroso. Maldito turco homosexual. Bueno, pero ¿qué pasa aquí? Cago en Dios. Dame eso, no me lo quites. No me ha costado dinero. Se pone nervioso. No te pongas nervioso, muchacho. Esto puede... ¡Eso te va a hacer caca! ¡No, no, no, no! Hombre, menos mal que ha triunfado el bien, ¿eh? Toma, te rajo y te vas a la mierda. Suerte, tío. Suerte, que es un personaje de mierda. A ver, llevo una garra, chaval. O sea, parezco lo vendo. Soy un ninja. Y soy español, ¿vale? ¿Cómo tú quieres ganar con un asqueroso? Con un turco que se echa aceite por encima. Es que no puedes querer ganar. A mí, a veces, porque por el asco que me produce, me desconcentra y me ganas, pero técnicamente no hay ningún motivo, ni solución, ni opción de que gane. No. No, quítate de la cabeza, no. No ha pasado nunca. Y no puede pasar. Un millón de veces que puede ser que asco. No. No mientas porque se enfada el niño Dios. No miento. ¿Qué te coge ahora? No, niño Dios, en cualquier otro caso. A Freddy Mercury este, pues yo me cojo a Broly. ¡Brulio! ¡Ay, Brulio! Se le han olvidado las cejas en casa, ese pobre señor. Podría quitarse el bigote y pegárselo arriba a las cejas. Lo de los ojos, ¿no? A ver. Vengo como antifaz. Para robarte el corazón. Pero qué puñete es ese. Pero asqueroso. Toma, cómete una mierda. Chaval. Tranquilízate. Con tus ataques ahí. Traicioneros. Toma. Y barribajeros. No puedes con el Kung Fu. No puedes con el Kung Fu. Que no puedes con el Kung Fu. Pero hostia, me ha metido. Mira, te he pillado. Pero como no te mueres, ¿pero esto qué es? Cuánta falsedad. ¡No, no, no! ¡Ay! Vaya puñete. Pero bueno. Ay, casi te pego fuego, creo que me gusta a mí. Pero bueno. No, chino, ahora no. Hombre, chino, por favor, para esto no vale ser, ¿eh? Retírate porque esto no, Ya. Ahora a cagar. Joder.
que siempre hace lo mismo, criatura, ¿cómo no quieres que te pegue? Bueno, chavales, ya se empieza a cabrear mi hermano, así que lo vamos a dejar aquí. Hasta el próximo día, dejando vuestras sugerencias y mensajes de texto a 1,05€ el mensaje. Y iros ya a buscar un trabajo, hombre, que estáis aquí viendo esto, tendríais que estar buscando la vida. Asquerosos, una guerra tendrías que pasar, coño.